Venimos a saludar a la ciudadanía guayaquileña, a recorrer acá, aprovechando las fiestas del Bicentenario también. Vamos a estar aquí toda la semana, vamos a estar aquí toda la semana y poder conversar con la ciudadanía de las distintas zonas de la ciudad. Sí. ¿Su candidatura ya está oficializada, señor Arauz? Sí, el Consejo Nacional Electoral envió la circular a todos los partidos y movimientos. No hemos recibido impugnación hasta la fecha, así que va viento en popa. Eso significa que ahora sí, tranquilo, a recorrer el país. Tranquilísimos, muy motivados, serenos y animados de poder estar con la ciudadanía ecuatoriana. Construir juntos las iniciativas del plan de gobierno que va a ser el que va a regir a partir del 24 de mayo. ¿Qué dicen las encuestas aquí? Las encuestas estamos muy bien acá. Contamos con un respaldo masivo de la ciudadanía guayaquileña. Estamos muy animados por ese respaldo, pero más allá de las encuestas, vamos a trabajar y recorrer como si no tuviéramos un solo voto. Ahora, con respecto al Consejo Nacional Electoral, ¿confía el candidato aquí? Claro, mira, hay momentos difíciles que pasamos la semana pasada, donde finalmente la democracia prevaleció. Ahora tenemos que nosotros ejercer una vigilancia inteligente, porque no somos ingenuos, sabemos que estamos en un régimen muy complicado de cosas en donde se ha venido intentando proscribirnos, perseguirnos, y bueno, sabemos que el tono de la campaña seguirá siendo agresivo en nuestra contra, y para eso estamos preparando un control electoral muy grande, para el 7 de febrero tener ese control electoral en las urnas y en las calles. Estamos conscientes de nuestra victoria y la vamos a defender. Y alcanzar la meta, de llegar a la meta. ¿Qué haría con respecto a los actos de corrupción que se ven aquí en el bendito país? Mira, nosotros tenemos clarísimo lo que tenemos que hacer. Por un lado, recuperar.